Buenísimas tardes, queridos amigos. Bienvenidos un día más a nuestro programa en ese encuentro con la música de cada día. Un programa que os acerca los artistas de nuestra tierra, sobre todo de Andalucía. Y hoy nos vamos de nuevo a esa ciudad hermana de Cádiz. Nos vamos hasta la Tacita de Plata para conocer a un artista que está sonando muchísimo en todas las plataformas y que hoy lo tenemos con nosotros para acercarlo a todos ustedes, a toda la audiencia de Coro FM. Día importante, día en el que hoy se celebran los premios, los Grammy Latinos de la música, y donde tienen muchas opciones, muchos artistas andaluces. Estén atentos a las redes sociales de Coro FM, a todas nuestras plataformas, porque puede que haya sorpresas. Dicho esto, vamos a dar la bienvenida a nuestro compañero Antonio Rojas. Buenas tardes. Muy buenas tardes, compañero Rafa Butelo. Como siempre, un placer estar aquí junto a ti en los micrófonos de Córdoba FM y transmitiendo pues todo el arte de todos estos artistas que tenemos en esta maravillosa Andalucía con todo el mundo, ¿no? Por Periscope, YouTube y por Facebook Live, ¿no? Como tú bien decías, un artista de Cádiz, y estábamos también deseando de tenerlo aquí con nosotros el día de hoy para que ese arte, que lo tiene y mucho, pues lo pueda ver todo el mundo, ¿no? Don Antonio Llanes, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Encantado de estar en vuestro programa. Muchas gracias, igualmente. Pues queremos eso mismo, ¿no? Compartir con todos nuestros seguidores y audiencia, pues precisamente eso, ¿no? Nos encanta respecto a todo lo que hace de la música, ¿no? Sabemos que aparte de cantante también eres compositor y bueno, pues queremos preguntarte cómo fueron tu inicio en la música, ¿no? Pues yo, mis inicios fueron en 1998, que ya ha llovido desde entonces. Empecé en un grupo de barrio, como se suele decir, ¿no? De amigos, llamado La Callejuela. Y ahí es donde me inicié, era un grupo rumbero, teníamos bastantes actuaciones y ahí en 1998 fue cuando empecé en todo esto, ¿no? Una música que bueno, suena muy, muy al sur, como no podía ser de otra manera, además viniendo de Cádiz, de una ciudad que respira arte y creatividad por todo el año y en todos los estilos musicales, porque no para de sorprendernos los artistas gaditanos que en esa industria permanente de la música y que, bueno, pues estáis ahí trabajando día a día para aportarnos, pues, grandes singles como los que ahora mismo está trabajando, de los que hablaremos posteriormente. Pero yo quería preguntarte que, bueno, ¿cómo has vivido todos estos años de tu carrera musical? Imagino que un sacrificio enorme, ¿no? Mantenerte y sacando nuevos temas y sobre todo adaptarse a los nuevos tiempos, ¿no? Que la música parece que es más tendente a otros estilos y no renunciar a lo nuestro, a ese pellizquito andaluz, pues no estaría fácil en este momento. Pues la verdad es que tienes razón, ¿no? Esto de mantenerse aquí es muy difícil. Hay que ir adaptándose a los tiempos, ¿no? que corren. Como bien te digo, en 1998 era otro tipo de estilo, otro tipo de público y la verdad es que van pasando los años y uno se tiene que adaptar a lo que se va escuchando, a las tendencias nuevas y ahí estamos luchando, porque tú sabes que siempre nos viene todo de cara y siempre hay que seguir luchando y sobre todo mucha ilusión en esto y seguir adelante haciendo temas nuevos y seguir en esta tendencia que estamos teniendo ahora y creando cosas nuevas. ¿Cómo definirías el estilo de tu música? Pues que en mi estilo es difícil de definir, ¿no? Porque lo mismo hemos creado algún flamenco dance, hasta incluso, ¿no? Flamenco dance, flamenco reggaetón. Y mi última canción también se puede adaptar al flamenco árabe, con tendencias árabes, ¿no? Pues es una manera de no renunciar a lo nuestro, como hablábamos anteriormente, y siempre de agradecer, ¿no? Porque, como te he comentado, no es tarea fácil. Yo quería preguntarte, ya que estás en Cádiz, y sabiéndonos un poquito de lo que es la carrera musical de Antonio Llanes, ¿cómo llevamos el tema del carnaval? Este año nos quedamos sin carnaval en Cádiz.
pero yo sé que eres gran aficionado también a la fiesta más singular, ¿no? De la tacita de plata. Por supuesto, ¿no? Por supuesto, el carnaval corre por la sangre de cualquier gaditano, ¿no? Y de momento, bueno, ya nos confirmaron que este año desgraciadamente no tenemos carnaval por el asunto este que estamos teniendo del virus. Y la verdad es que se lleva mal porque esto es una fiesta aquí emblemática que va por todo el mundo. Y bueno, pero tenemos la esperanza de que todo esto se quite por el bien de todos y que vuelva el año que viene con más fuerza, ¿no? Nos comentabas que empezaste tu carrera artística en 1988. 98, perdón. Te estaba poniendo más años de la cuenta. ¿Has seguido los pasos de... ¿Hay alguien en la familia y has seguido los pasos de alguien de tu familia? ¿O al contrario, alguien después de ese tiempo ha seguido tus pasos? Pues la verdad que siempre he sido yo el que me he salido un poco en este tema, ¿no? Refiriéndome a que siempre que había cualquier tipo de celebración, comuniones y tal, ¿no? Cualquier con la familia, siempre era yo el que salía a cantar, siempre me ha gustado a mí desde niño, ¿no? Y sí, mi hermano toca la percusión y eso, pero que no se dedican a esto, ¿no? Ahora mismo soy yo el único que estoy haciendo un proyecto musical, ¿no? ¿Y cómo es el proceso creativo de Antonio Llanes? ¿Cómo es ese momento en el que decides ponerte a sacar algún tema? ¿Es en cualquier momento del día, te viene, lo escribes, o tiene que ser en un lugar, a una hora y con una... Por ejemplo, hay compositores que les gusta por la noche o el misticismo de la noche. No sé, ¿cómo es ese momento en el que te pones a escribir alguna cosita para después transportarlo a la música? Pues yo no tengo ningún momento ni lugar concreto, ¿no? Yo soy el típico que me viene una inspiración en cualquier momento del día o en cualquier lugar y cojo la grabadora inmediatamente del móvil y grabo ahí lo que me ha venido, la melodía que me ha venido y ya después, pues sí, ya después más tranquilo en casa, pues le adapto la letra a esa melodía y ahí empieza todo el proceso, ¿no? Hasta que llegamos a los arreglos musicales y ya hasta que se termina el tema, ¿no? Pregunta obligada. Es que no podemos dejar de preguntarte si tocas algún instrumento. Pues a mí siempre me ha gustado la percusión, es lo que me ha gustado a mí, ¿no? Es lo que he tocado alguna vez, pero en realidad no, instrumento no toco ninguno. Instrumento, la voz, es lo que hace, en este caso, es el instrumento principal, ¿no? Ya te digo que me ha gustado mucho, he estado en clases de guitarra incluso. Como te he dicho bien antes, la percusión la toco también, pero en verdad nunca me ha dado por dedicarme a algún tipo de instrumento. Y dada la situación actual de esta crisis sanitaria que hemos vivido, que además tenemos mucho que agradecer a todos los artistas, ¿no? Que habéis sido esa terapia necesaria en estos momentos complicados para nuestra sociedad, ¿no? Vuestra música día a día no has evadido de esta triste realidad que estamos aún padeciendo. ¿Cómo has vivido toda esta crisis sanitaria? Imagino que al estar en casa te ha dado tiempo también a encerrarte ahí, componer más de la cuenta y imagino que tendrás una lluvia de ideas y una gana además tremenda de reencontrarte con el público y disfrutar de la cercanía, ¿no? Y de emocionar con tu melodía y con tu música. Pues sí, hombre, desgraciadamente por este asunto, ¿no? Que ojalá pase pronto, como he dicho anteriormente. Pero sí, claro, he tenido más horas para pensar, más horas para componer, para encerrarme en la habitación y crear ideas. Y porque sí, es verdad que este, en que sea un asunto negativo totalmente, pero claro, también se ha tenido más tiempo y uno ha aprovechado también para hacer composiciones, en mi caso, ¿no? En mi caso, con decirte que he realizado hasta unas 10, 11 canciones, ¿no? Que me ha dado tiempo para coger el boli, como se suele decir, y el cuaderno y llegar hasta 10, 11, incluso 15 composiciones que tengo, ¿no? Antonio, ¿está anunciando un nuevo disco? Sí, ¿no? Estoy viendo que nos está dando una primicia en directo y esas son las cosas que a nosotros nos gustan, ¿no? Estas cosas que sin buscarlo, pues la verdad que tenemos la suerte de enterarnos de estas cosas y por supuesto te lanzo el guante para decirte que aquí nos tienes para eso que estás mencionando, ¿no? Por supuesto que sí. Y bueno, y decirte que gracias por estar allí como muchísimos artistas, ¿no?
habéis estado todo este tiempo pues regalando lo que mejor sabía hacer, ¿no? Vuestra música, vuestro arte y que habéis hecho porque pues que no nos aburramos, ¿no? De hecho, este inicio de programa precisamente se inicia en mayo con este motivo, ¿no? Para devolveros tanto cariño como el que vosotros nos habéis dado, pues de alguna forma para que seamos vuestra voz y poder decir al ayuntamiento y a los sitios de festejo, de cultura, que por favor, que esto hay que ponerle freno y que bueno, que no ha habido ningún contagio, nunca ningún espectáculo, ningún concierto y que por favor que hay que motivar esto de alguna forma porque la verdad que se está haciendo ya muchísimo pesado y de hecho hay muchísimos artistas que llevan 8 o 9 meses que es que ni actúan ni nada porque las circunstancias pues no la permiten, ¿no? Pues la verdad es que sí, ¿no? Esto ha sido un varapalo para todos nosotros, ¿no? En cuestión de actuaciones en directo, ¿no? Porque esto ha sido una cosa muy a nivel mundial muy muy grave pero desde aquí lanzo una frase de optimismo, ¿no? El decir de que esto se sale, de esto hay que salir, sí o sí, y tenemos que volver a hacer lo que éramos, e incluso más, y salir con más fuerza. Y desde aquí mando ese mensaje de que vamos a salir todos juntos y vamos a volver por lo que éramos y a volver a vivir tranquilo como vivíamos antes, ¿no? Y poder actuar y poder llevar nuestras canciones al público y que sí, que de esto se sale seguro. Canciones que lleváis por todo el mundo, ¿no? Porque gracias a artistas como tú, pues, y además que no me canso de decirlo, gracias a artistas como tú, de nuestra tierra, de nuestra Andalucía, lleváis eso que es tan pequeñito en el mapa del mundo, pues lo lleváis por todas partes del mundo, ¿no? Y conocen, gracias a vosotros, conocen a Andalucía más todavía si cabe. Para nosotros es un orgullo llevar nuestra música a todas las partes del mundo, ¿no? Y vosotros tenéis mucha, mucha culpa en eso, ¿no? Que hacéis una labor encomiable por todos los artistas, ¿no? Porque si nosotros, sin vosotros no seríamos nada, no llegaría la música a nadie, ¿no? A ningún oyente, ¿no? Y estos programas que ustedes hacéis es chapó por vosotros y muchísimas gracias a todos los medios de comunicación y en especial a ustedes, que son los que me estáis entrevistando ahora mismo, ¿no? Para nada, agradecidos nosotros, ¿no? Que tengamos esta mano siempre tendida de los artistas y seamos ese puente. Nosotros tenemos los medios, pero la bola tenéis ustedes, nosotros cantando como que no, Antonio. Así que soy ustedes los que emocionáis con vuestra música y nosotros lo que sí nos sentimos es privilegiados, ¿no? De poder ser ese hilo conductor con el oyente. Yo quería preguntarte esa curiosidad que siempre hacemos en nuestro programa y que suele lanzarla mi compañero Antonio Rojas. ¿Cómo es ese momento, Antonio? Te hizo la pregunta, ¿eh? Pues... Venga, te dejo, Antonio. Bueno, pues, Antonio, Janet, ¿cómo es ese momento de salir con tu público, salir en un espectáculo y minutos antes, ¿no? Hay muchísimos artistas que, bueno, pues, tienen algunas cositas fetiches, tienen algunas supersticiones o tienen algunas manías. Hay quien dice, bueno, yo es que necesito fresa antes de salir al escenario. Hay otros que necesitan media hora de tranquilidad, hay otros que rezan, hay otras que necesitan entrar con el pie derecho. Cuéntanos, ¿cómo es Antonio Canes antes de salir a una actuación? Pues en mi caso en particular, pues no tengo ninguna cosa que hacer antes de salir al escenario. Simplemente, pues lo que suelo hacer y suelen hacer muchos compañeros, es calentar un poco la voz, ¿no? Con el guitarrista, de que te dé el tono, de tú empiezas a cantar y calentar un poco la voz, es lo que yo suelo hacer, pero no tengo ningún método en particular para salir al escenario, ¿no? Siempre eso, siempre le digo al guitarrista, venga, tócame un poquito, venga, que voy a cantar aquí un rato para salir más, con la voz más hecha, ¿no? Al escenario. Hablamos un poquito de presente, porque en ese confinamiento que has estado ahí metido y tienes tantos temas ahí ya preparados, como digo, prácticamente has dicho que tienes un disco. O sea, que lo damos por hecho de que pronto saldrá o que irá dosificando en el tiempo todos esos temas. Pero cuéntanos este último single, ¿no? Que bueno, pues es una auténtica maravilla en todos los sentidos, ¿no? Porque si tiene una letra magnífica, tiene una melodía súper pegadiza, que gusta escuchar cuanto más se escuche además,
Y además con un sentido muy, muy reivindicativo, Antonio. Pues la verdad es que estamos muy contentos de cómo se está desarrollando este nuevo single. Ha tenido una acogida increíble, ¿no? Lleva escasamente desde el 16 de octubre pasado que lo hemos lanzado y esto es, yo estoy impresionado porque yo he sacado anteriormente, lógicamente, más single y este está gustando muchísimo, muchísimo, tanto a los seguidores como a los medios de comunicación, ¿no? Y la verdad es que está funcionando, las redes sociales, están los seguidores que le está gustando mucho y para nosotros es un orgullo, ¿no? Tanto para los productores como para la producción visual, para todos los que hemos llevado este trabajo a cabo, pues es un orgullo que esté funcionando tan bien, este nunca me rendiré, ¿no? Este instrumento musical que inicia el videoclip y viene con tonos árabes, la verdad que con tu voz lo hacéis muy bonito, ¿no? Y sí es cierto que transmití ese buen rollo y esa cosita que la verdad que tanto nos gusta, a la vez de luego ese pellizquito cuando rasa un poquito tu voz. Y bueno, y luego encima juegas con la base de que se ha grabado pues en una zona maravillosa de Andalucía como no es Cádiz, que además cuéntanos en qué playa y en qué sitio, en qué parte de Andalucía, de Cádiz en este en caso, se ha grabado y cuéntanos también si ha habido alguna anécdota de que al final, no sé, se fuera el sol o algo, cuéntanos que seguramente algo habrá habido por ahí. Bueno, nosotros la verdad es que tuvimos la suerte de que fue todo de cara, ¿no? El tiempo, no hacía apenas viento, que eso es ideal para grabar. Estos chicos que me han grabado este videoclip, Visionary Producción, la verdad es que han hecho un trabajo encomiable, ustedes lo podéis ver. Este vídeo, las localizaciones han sido en las playas de Santipetri, Chiclana, de aquí de Cádiz, en las Calas de Roche, que también son increíbles, son preciosas. Y aquí en Cádiz Capital hemos grabado encima, arriba de las Puertas de Tierra, también un sitio emblemático de aquí de Cádiz. Y la verdad es que estamos muy contentos, ¿eh? Estamos muy contentos de cómo hemos realizado este trabajo. Bueno, y Antonio, ¿dónde pueden escuchar toda nuestra audiencia ese último single? ¿En qué plataforma, en qué redes sociales tenía habilitadas para seguirte y escuchar tu música? Pues las redes sociales son donde solemos trabajar y están todas las novedades del proyecto en Facebook e Instagram, es donde solemos trabajar, ¿no? Y el tema está a la venta en plataformas digitales como Spotify, iTunes, Amazon, está, bueno, en todas las plataformas digitales podrán encontrar este Nunca Me Rendiré, ¿no? Aunque todavía que desde el pasado 16 de octubre, como bien has dicho, que lanzaste este último trabajo, pero y le queda por salir muchísimos más triunfos, ¿no? Obviamente porque está todavía recientemente sacado. Pero sí es cierto que me gustaría saber de todos los proyectos que has sacado desde que empezaste en el año 98 hasta el día de hoy, ¿con cuál te guardas mejor recuerdo? Hombre, nosotros desde 1998, como también te dije antes, con Callejuela, yo me quedo con todas las experiencias positivas de todos los proyectos, ¿no? También tuvimos en 2010 un proyecto que fue un trío Sunkai, que también lo pasábamos de miedo. Y vamos, que siempre me quedó lo positivo de todo. Después en 2014 tuvimos el dúo Sueños del Sur, que también pegó muy fuerte. Estuvimos en radios importantes a nivel nacional e internacional. Y en 2016 fue cuando ya empecé este proyecto de Antonio Llanes, ¿no? Y la verdad es que de todos los proyectos me quedo con lo positivo de la anécdota de los compañeros que tuvimos en ese que tuve en ese proyecto en esos proyectos y ya te digo que me quedo con lo bueno. Antonio, ¿hay algún compromiso adquirido de actuación para las próximas fechas? Porque, hombre, en Cádiz no sé cómo está la situación en este momento. En Córdoba, por ejemplo, hay algunos espectáculos que están haciendo en pequeño formato y muy controlados a nivel sanitario y de distanciamiento social, pero no sé si tienen la oportunidad, ¿no? de tener algún encuentro con el público de cara a las próximas fechas. Ahora mismo estamos haciendo todo en la promoción de este nuevo single, ¿no? Es lo que estamos haciendo mucha. Todo el trabajo es en promoción de este single. Y como tú me hablas de las actuaciones, pues estamos locos, como se suele decir, porque termine todo esto
que se puedan abrir la frontera, que se pueda abrir todo y podamos, porque ya incluso de una radio amiga que tuvimos en días anteriores, ya me han invitado a Oviedo, me han invitado a Gijón, me han invitado a toda parte aquella que vaya a actuar este verano, a ver si puede ser. Y me está invitando de muchos sitios, lo que pasa es que solamente es confirmar, pero que ya te digo, que estamos locos porque termine toda esta pandemia y volver a la normalidad. Pues Antonio, aquí también te invitamos. Te traes un cartuchito de allí del mercado, lo que nos gusta a nosotros, Antonio, que es lo que Del nos pescadito frito. Eso está gusta. hecho. Y nosotros te invitamos aquí al Salmorejo Córdoba y al Flamenquín de nuestra Oh, tierra. estupendo, Y estupendo. de paso hacemos una promo en esta ciudad que tanto le gusta tu música. Y bueno, han sido muchos los amigos de Córdoba FM que nos hablaban de Antonio Llanes y que nos decían que querían que estuvieras aquí con nosotros, y para nosotros es un auténtico lujo, un auténtico placer. Y recogemos los guantes de esas invitaciones, que sepa que tiene otro compromiso aquí con Córdoba, con la ciudad de la mezquita. Pues yo encantadísimo de ir por allí, ¿no? Esa magnífica ciudad, esa tierra que es Córdoba, ¿no? Y agradeceros a vosotros, el placer es mío de estar con vosotros aquí hablando esta noche y con todos tus oyentes. Y ya te digo que para mí es un placer. Y en el momento que me digas que vaya a Córdoba, allí estoy yo, ¿eh? Y te llevo el cartuchito de pescadito frito, No lo digas, que esto se queda grabado, ¿eh? Lo malo que de Cádiz a Córdoba va a llegar frío un poco. No, pues, trae chicharrón de ahí del mercado, Antonio. Lo tengo bien caliente para que no se enfríe de aquí a allí. ¿Con cuál artista te gustaría colaborar? Hombre, de los que hay ahora, pues hay varios, hay varios. Hay varios buenos. Está De Marco, por ejemplo, ¿no? Está De Marco que me encanta los trabajos que hace, ¿no? Hay alguno más por ahí, ¿no? Pero el de Marco en especial siempre he seguido mucho su trabajo. El Suso también, que está trabajando con mi productor, con Marco Catier, y nos une el mismo productor, o también me gustaría hacer algún trabajito. Hay varios, ya te digo que hay varios, pero de Marco es sigo sus proyectos y la verdad que me encantaría. Pues ahí queda también el guante echado. Yo creo que mejor que nadie tú para presentar a toda nuestra audiencia y a todo tu fan, que además hay muchísimos aquí en las redes sociales. Estamos viendo multitud de fans como te están dando las gracias por toda la música que haces. Apoyo en este momento. En fin, saludos. O sea que están ahí, ¿no? Están ahí pendientes precisamente de esta entrevista, y eso también hay que agradecer, ¿no? Eso también hay que agradecer. Mejor que tú nadie para presentar este videoclip que hemos estado hablando con esos toques árabes, a toda nuestra audiencia, a todos tus fans, y te dejo los micrófonos, son tuyos. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Córdoba FM. Hay que decir que de primera hora, cuando nos pusimos en contacto contigo, todo fue generosidad por tu parte. Y muchísimas gracias por eso. Muchísimas gracias, Antonio Llanes, por acompañarnos. Y recuerda que siempre los micrófonos de Córdoba FM serán el altavoz de tu buena música. Así que aquí nos tienes para lo que necesites. Y siempre estaremos encantados de recibirte para dar esas buenas noticias de todo lo bueno que siempre sale de tu alma, de tu corazón y por supuesto, de esa voz maravillosa. Así que un abrazo muy grande para ti y para todo el Cádiz, esa ciudad maravillosa que tanto queremos. Pues muchísimas gracias a ustedes. El placer es mío de estar en este fantástico programa y con todos vuestros oyentes. Y os presento este último single, Nunca me rendiré, para todos ustedes. Y ya sabéis, a escuchar este Nunca me rendiré. Un abrazo a todos. Y
de nuevo brilla el sol. Sigue tu destino y te sentirás mejor. Que si me caigo me levanto, que no es pa' tanto en la vida. Voy a pasarlo bien. Sale del corazón lo que canto, nunca me rendiré. Que si me caigo me levanto, que no es pa' tanto en la vida. Voy a pasarlo bien. Sale del corazón lo que canto, nunca me rendiré. Vénselo, que la vida es corta y el momento es lo mejor. Pasa de la gente que te quiere ver caer. No pierdas el tiempo, que mañana podrá ser el día soñado con un nuevo amanecer. Que si me caigo me levanto.